La noche de ayer, el honorable juez Rafael Villafañe del Tribunal de Bayamón determinó no causa contra las 5 personas imputadas por la muerte del ex campeón Héctor Macho Camacho y Adrián Mojica. Estas 5 personas se enfrentaban una vista preliminar en alzada, de las cuales el Ministerio Público siempre señaló el testimonio del testigo estrella William Ojeda Ramos. El juez Villafañe determinó no darle mayor credibilidad a este testimonio, determinando un no causa en esta vista preliminar en alzada. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con los abogados de defensa una vez acabó este proceso en el Tribunal de Bayamón. Vamos a ver lo que ellos nos contestaron. En mi opinión es vergonzoso. Lo que está ocurriendo con nuestras instituciones de administración de justicia refleja una crisis institucional que se aparta sustancialmente del trabajo que deben realizar los componentes que forman parte de ese sistema de administración de justicia. Tú estás para buscar la verdad, tú no estás aquí para complacer a las gradas. Y si una persona que ejerce su rol como fiscal y como secretario de justicia empuja un caso a sabiendas que no cuentan con la evidencia para poder prevalecer más allá de dudas razonables, le hacen un flaco servicio al país. Y eso es lo que está ahora imperando en Puerto Rico. Me parece a mí que esto debe plantear una reflexión profunda de todos los componentes de ese sistema de administración de justicia criminal para que hagan un proceso interno de saneamiento y empiecen a hacer el trabajo con altura intelectual, con excelencia, con corazón y compromiso, pero por sobre todas las cosas, con sensibilidad. Porque aquí, como tú muy bien señalas, hubo una conferencia de prensa con bombos y platillos donde trajeron a la mamá de Macho Camacho y a su hijo, le dieron audiencia, le crearon expectativas. Y sabían que todo era una patraña. Gracias a Dios, el proceso judicial que se llevó a cabo y particularmente la estamina y esa verticalidad del juez Villafañe hizo posible detener esta injusticia. Conforme al resumen que hace el señor juez y lo que se vistió en sala, es que el testigo no declara detalles importantes, como lo son el evento propiamente de los hechos. Y al ser confrontado, evidentemente el tribunal, en su alocución, no le da credibilidad bajo ninguna circunstancia a ese testigo. Esa es la razón por la cual él toma eso como base para hacer la determinación de no causa contra todos los imputados en todos los cargos. En efecto, yo creo que nunca se debió haber radicado este caso. Yo creo que nunca se tiene que radicar ningún caso en relación a estos hechos, ¿verdad? Contra ningún tipo de persona, evidentemente, porque ellos todo el tiempo decían que estos eran los 5 coacusados que fueron partícipes, ¿verdad?, de estos asesinatos. Y nosotros, los abogados de defensa, respeto a cada uno de mis compañeros, honestamente, hicimos un trabajo de defensa espectacular. Logramos establecer que, en efecto, como dice el licenciado Gordón, le damos a entender al tribunal que ni siquiera este testigo estuvo allí. Nadie puede creerle que este testigo estuvo allí presente, y eso es lo más importante. Ustedes escucharon a los abogados de defensa una vez se finalizó este proceso judicial en Bayamón. Ahora vamos a conversar con la jefa de fiscales, Jessica Correa, y de igual forma uno de los fiscales dentro de este caso, el fiscal Siaca. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su opinión en torno a la decisión del juez Villafañe? Bueno, nosotros nos encontramos muy satisfechos por la labor que hicieron los 3 fiscales que estuvieron viendo este caso. Hay que recordar que ellos no fueron los fiscales que consultaron, ¿verdad?, o que erradicaron los cargos, y que a pesar de que ya se había comenzado la vista preliminar, ellos tuvieron que prepararse para continuarlo y lo hicieron responsablemente. No obstante, ¿verdad?, nosotros, aunque damos el compromiso con las víctimas y los familiares de la víctima, siempre le explicamos que estas decisiones recaen en otra rama, ¿verdad?, como es los jueces. En este caso, el juez evaluó la prueba presentada por el Ministerio Público y entendió dentro de su discreción pues que no se daban los elementos de esta etapa para encontrar causa para juicio. Pero aquí tuve la oportunidad de estar dentro de este proceso. El juez no le dio credibilidad al testigo que el Ministerio Público había basado como el testigo estrella. En un momento dado se había dicho que sin el testimonio de William Ojeda Ramos no se iba a poder determinar que se encuentre causa dentro de todo este proceso. El juez no creyó ese testimonio. Bueno, es un testigo presencial. Siempre nosotros tuvimos claro la importancia
del testimonio de este. El juez, ¿verdad?, dentro de su discreción, entendió que no ameritaba credibilidad el testimonio de él. Nosotros diferimos, respetamos. Si nosotros no hubiésemos entendido que estaba diciendo la verdad, no hubiésemos radicado el caso. Bueno, esto es bien importante y me gustaría que... aquí se hizo una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia. Se trajo a la madre de Héctor Macho Camacho, de igual manera también se trajo a su hijo, se le garantizó justicia. Por lo que en este mes de noviembre se cumplirían 10 años por la muerte de Héctor Macho Camacho y de Adrián Mojica. ¿Cómo va a quedar este caso? ¿Cómo queda este asesinato? Porque las cinco personas que el Departamento de Justicia tenía la fe, que eran las personas implicadas y que estaban seguros de que eran las personas implicadas, ahora con esta decisión del juez, ya esto no se puede volver a radicar a estas cinco personas. La pregunta es, ¿qué hará el Departamento de Justicia ahora? Bueno, como usted dice, nosotros hicimos una conferencia de prensa porque si usted observa, este caso habían pasado casi 10 años y para el Ministerio Público poder haber radicado un caso de 10 años es un reto. No obstante, en ese momento teníamos la prueba que necesitábamos y se dio la determinación, sí se anunció porque es un logro que a pesar de haber pasado 10 años con lo que uno como abogado sabe, siempre hay una frase que nosotros decimos es tiempo que pasa, verdad que huye. Pero a pesar de eso, el Ministerio Público buscó la prueba, la evidencia necesaria y se le hizo justicia a esta familia de estas víctimas. No obstante, como le dije, todo recae en una rama que no es la de nosotros. Nosotros nos comprometemos con hacer el trabajo, ser responsable, presentar la evidencia, pero la determinación recae en la rama judicial y en este caso fue el juez que evaluó la prueba. Con esto concluyo y me gustaría una contestación rápida. ¿Cómo se puede estar satisfecho? ¿Cómo se le puede... uno puede aquilatar que el trabajo está hecho si el objetivo de este trabajo no se cumplió, que era encauzar a las personas responsables o las aparentes responsables de este caso? Como pasa en todos los casos, el objetivo es ser responsable, ser su trabajo y presentar la prueba. Como podría pasar en un caso que un jurado resuelve que es no culpable, esto es lo mismo. El Ministerio Público está satisfecho con la labor de los fiscales, no obstante, recaen en otra rama que utilizó su discreción y determinó que no había la prueba. ¿Se cierra este caso? Sí, las posibilidades de que termine, sí, es muy alto.